para así andar los caminos que nos dicten ya los hilos, fruto de la imaginación. En Huamantla, mucho tiempo, la gente que tocaba el piano o los santeros que tallaban la madera eran llamados a la compañía para poder realizar las tallas para títeres. Y ellos hacían sus efectos especiales rompiendo botellas, quemando pólvora, amarrando hilos, ¿no? Eran los que llegaban a una comunidad e inmediatamente construían en títere a la gente importante de ese lugar, ¿no? Al párroco, al gobernador, al presidente. Atención y punto en boca, porque voy a pronunciar el discurso que me toca.